Chicas, ¿cómo están? Feliz tarde. Les saludo a Magali Juro de acá de la Escuela de Joyería Tejida Perú. Bienvenida a una clase más de joyería con propósito dentro de este espacio de la Escuela de Joyería Tejida Perú. Y bueno, te hago una pregunta. Tú ya alumna egresada, alumna de la Escuela de Joyería, ¿o qué te dedicas a alguna otra arte, alguna otra línea de joyería, ya sea contemporánea? Joyería en filigrana, joyería en punto peruano. ¿Ya tienes un producto y quisieras darle un mejor valor en el mercado? ¿Sabías que el packing, sabías que tener muy bien el brandeo de tu marca, tener una línea gráfica suma en el buen reconocimiento y el mejor valor de tu producto en el mercado? Bueno, yo soy Magali Juro, profesora de acá de la Escuela de Joyería Tejida, y quiero compartir contigo diversos tips y conceptos importantes que tienes que saber para que tú, que ya puedes hacer una joya, pues te preocupes un poco más en toda esa parte que tiene que ver con la línea gráfica, cómo embalar tu producto, cómo presentarlo al mercado. Siempre decimos ese otro 50%, ¿no? Generalmente nos preocupamos mucho en la joya, en el producto, pero nos descuidamos un poquito en el packing. Y la verdad, el ponerle dedicación, darle un tiempo para pensar un poco en el packing, principalmente en la marca, realmente es importante para que empieces tú a hacer que tu marca sea bien reconocida en el mercado y empieza a ser un poco como el ADN de tu marca. Así que de eso vamos a hablar hoy día acá en Escuela de Joyería, y pues saludamos a todas las alumnas que se conectan como todos los martes a las 7 de la noche, a las alumnas de la escuela y también a las que no son alumnas, a las que nos ven por primera vez acá en Escuela de Joyería. Bienvenidas sean todas ustedes. Así que vamos a saludar a las personas que se conectan. Karina, ¿cómo estás? Karina Villar, un abrazo. ¿Qué tal? Qué gusto que estén por acá. Charito Rodríguez, un gusto estar nuevamente acá en Joyería con Propósito. Como todos los martes, siempre este espacio para nuestras alumnas que no solamente hacen joyas hermosas, sino que nos preocupamos en que tengan esos otros elementos que sabemos que van a ayudar a que pues puedan gestionar de una mejor manera sus emprendimientos. Así que seguimos saludando. Vivian, ¿cómo estás? Un abrazo. Genial, Beatriz, feliz tarde. Les vamos a pedir que tomen lápiz y papel, tomen nota, vean de repente qué cosa, ustedes que ya tienen una línea, en qué cosa tienen que prestarle oído, qué les falta. Así que vamos a hablar un poquito de todo eso. No de la joya en sí, sino esa otra parte que es de suma importancia, el packing. Todo lo que es el branding de mi marca, más que nada el packing, ¿no? La parte física, que varias veces me han preguntado. De hecho, es uno de los temas que estuvieron preguntando acá en la escuela, entonces por eso es que lo pusimos en agenda. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos de frente al tema, no sin antes pedirles que compartan este video, compartan este vivo, ya que les sirve, pues, no solamente a las alumnas que se dedican a la joyería tejida, sino en general. Así que les vamos a dar un tiempito para que compartan. Genial, compartan en sus muros, compartan en sus otros grupos afines, ya que es un tema que me han estado pidiendo. De hecho, en las encuestas que le hacemos a nuestras alumnas y le decimos, díganos ustedes qué temas quisieran que toquen. Bueno, ese es uno de los temas que estaba pendiente y les habíamos prometido tocar. Así que compartan, por favor, en algunos grupos afines para empezar ya esta transmisión. Mientras vamos saludando, ¿qué tal, Cintia? Un abrazo, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal, Lady? ¿Qué tal? Muy bien, Fanny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Fanny Payán tiene un packing muy lindo. De hecho, tengo el gusto de tener una de sus joyas de Colombia y me encantó cómo trabajas el tema de tu marca, cómo lo plasmas en esa caja de tulpán preciosa.
Así que te felicito, ¿no? Son cosas que se ven, ¿no? Que le pones mucha dedicación, mucho cariño y me encantó. Me encanta tener una de tus joyas Fanny, tu packing principalmente, que gustó mucho. De hecho, mi hija le llamó mucho la atención esos finos detalles. Muy bien. Así que empecemos, chicas. Entonces, ¿cómo estás, Fanny? Bueno, antes de arrancar esta clase de hoy, les recuerdo que ya estamos cerca de nuestro evento, este segundo evento del año, que es con el que pensamos cerrar con broche de oro en todo lo que son viajes al extranjero para capacitación. Estamos ya a 50 y pico de días de este seminario internacional de joyería y ahora nos vamos para Costa Rica. Así es, con el favor de Dios. Nos vamos para Costa Rica. Recuerden que ahorita estamos en preventa, todo agosto estamos en preventa de este seminario internacional de joyería, donde pues vamos a vivir la experiencia de las clases de joyería tejida modalidad presencial. Ya tenemos las fechas, las clases van a ser el día 3 al día 7 de octubre, clases de joyería tejida en punto peruano, modalidad presencial en Costa Rica. Así que estamos con todas las pilas puestas, ya tenemos el lugar, ya está todo listo, ¿no? Y bueno, mil gracias a las alumnas tan lindas, pues que ahí se nota el cariño de las alumnas, de toda esa comunidad activa. Costa Rica es el quinto o el sexto país que tenemos alumnas, que más alumnas tenemos en todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica. Entonces tenemos buen grupo de alumnas en Costa Rica. Bueno, por eso es que nos vamos a ir para allá. Queremos conocerlas. No solamente vamos a ir a aprender, porque también se aprende con el programa online. Lo que llevamos a Costa Rica es la experiencia vivencial de, pues, tomar las clases de joyería tejida con el favor de Dios ya de una manera presencial y vamos a aprovechar 5 días intensivos de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, una experiencia parecida a la de Costa Rica, parecida a la de México y donde Dios mediante nos permita ir 5 días donde vamos a compartir el curso de tiaras, flores avanzadas y obviamente es un curso que va a tener una clase adicional porque es un curso donde se va a actualizar el curso de tiaras, flores avanzadas y vamos a adicionarle también como este curso que estamos llevando, justo estamos terminando los repasos, mañana miércoles, chicas, terminamos ya con el curso de tiaras, piezas compuestas, vamos a adicionarle una tiara de línea helicoidal. Esa línea hermosa que nos regaló el maestro, el creador Juan Pacheco, que nos ha permitido a nosotros, las que hacemos joyas, crear piezas, bueno, para este rubro que me encanta, el rubro de novias y eventos especiales. Así que están en preventa todas las alumnas de Costa Rica, van a ser 5 días, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y bueno, si tú no sabes nada o sabes poco de joyería tejida, genial, no te preocupes. Porque al igual que Colombia, vamos a estar trabajando un mes antes de una manera intensa, como saben ustedes, la de Colombia, que trabajamos a través del programa, se les va a dar el programa de nivel básico de joyería para que cuando yo llegue a Costa Rica, ustedes pues no tengan ninguna dificultad. Ya las alumnas de Colombia saben cómo se trabaja, el trabajo es así, de a uno, como me encanta, ¿no? Cada alumna tiene un proceso diferente. Entonces, están cordialmente invitadas a Costa Rica. Las vacantes son limitadas en Costa Rica. Bueno, ya tenemos todo listo. Y cualquier consulta, por favor, pregúntenle a Giovanna. Tienen acceso ahorita al taller, también tienen acceso a la actualización. Y todo el programa del nivel básico, en caso no sepas nada o sepas poco de joyería tejida, tienes ese taller hasta el día 31 de agosto. ¿Listo? ¿Sí? Perfecto, genial. Déjenme leer en los comentarios, a ver que no los puedo leer.
Rosita Romero, un abrazo. Magali desde Bogotá, ¿qué tal? Felicitaciones a las chicas de Bogotá que están imparables, me encanta. Baúl de Clara, ¿cómo estás? Clarita, un abrazo hasta Ecuador. María Yanivel, un abrazo. María Yanivel, ¿cómo estás? Hasta Pensilvania, María. Con el favor de Dios, nos vamos a ver la próxima semana en Nueva York. Que hacemos Dios mediante, Dios mediante. Anita León, Juanita, bueno, acá están todas mis alumnas bellas. Yesabel, un abrazo. Yesabel hasta Cusco. Miriam, un abrazote hermoso hasta Colombia. Chicas, y recordarles también, Anita, ¿cómo estás? Rosa, Aura, Anita, Yanita, Anita Ibarra, ¿cómo estás, Anita? ¿Qué tal? Qué lindo verlas por acá. Recordarles, chicas, que estoy la próxima semana viajando para Boston. Voy a estar en Nueva York, voy a estar en Boston. Si tú estás cerca de Nueva York, hay un grupo de alumnas con los que nos vamos a reunir en Nueva York. Estoy en Nueva York con el favor de Dios el día 16 y 17 en Nueva York, y estoy en Boston del 18 hasta el día 26, más o menos. Del 18 al 26 estoy en Boston. Vamos a tener clase de joyería en Boston 2 días, el día 22 y 23. Y bueno, si están cerca por ahí, ahí yo las veo, como ya hemos coordinado con algunas alumnas. Les mando un abrazo. Así que vamos a estar con el favor de Dios la próxima semana. En Boston vamos a estar participando de un diplomado en Boston College, promovido por Latina Center. María es una ONG que fomenta el emprendimiento a través de la educación. Es C de Boston, y bueno, quien le habla es directiva de la ONG de Latina Center María en Perú. Soy parte de la directiva, y bueno, Magali Rowe con todo el equipo es la directora del proyecto, la CEO de esta ONG, y que tiene sede en Boston. Y con el favor de Dios vamos a estar a través de la escuela pasando en vivo toda la ponencia de profesores de Harvard en tema de negocio, profesores de la Universidad de Boston en tema de negocio para ustedes. Así vamos a tratar de que tengan toda la información de primera mano de ese evento que va a haber en Boston College el día 18, 19. 18, 19 y 20 de agosto. Vamos a estar ahí. Y bueno, y el día 19 voy a estar en el panel de negocio, donde, bueno, voy a tener la oportunidad de compartir un poco el impacto de la joyería tejida en Latinoamérica, que es la experiencia del trabajo que se ha hecho acá en Escuela de Joyería. Así que atentísimas y a seguir capacitándonos pues con los grandes maestros del emprendimiento, y espero que sea de utilidad para todas ustedes. Todos estamos siempre en modo aprendizaje. Y los que se quieran ir para Costa Rica, ya te vi, Katia, que seguro vas a querer ir. Claro que sí, nos vamos a Costa Rica. A ver qué dice acá. Un abrazo, Estelita. Belki, ¿en qué parte de Nueva York? Voy a estar en el mismo Nueva York. No sé en qué parte es, pero que voy a ir a la ciudad, yo llego a la ciudad de Nueva York, ahí con las chicas nos vamos a reunir. Coordinamos por mi WhatsApp para reunirnos, Becky. Sería un gusto poder reunirnos con el favor de Dios, ¿verdad? Uno hace la agenda, pero finalmente Dios es el que dice, usted va, usted no va. Siempre todo lo dejamos pues en manos de Él, ¿no? Vamos, vamos, pero ahí está la agenda. Estamos llegando a Nueva York llegamos a Boston el día 15 y 16, 17 en Nueva York. Luego regreso para Boston para el evento que va a haber en Latina Center María. Y de ahí, chicas, desde el 22 soy materia disponible. Donde me lleven, ya tengo varias invitaciones, así que a aprovechar. Esas van a ser mis vacaciones. Ustedes me ven chambeando por acá, pero chambeo con gusto, porque por ahí me voy a dar mis vacaciones. Ahí ya se van a descansar de mí. ¿Listo? Muy bien. Otra cosa les quería decir, chicas, este jueves, dice Katia Jiménez, estoy alistando mis maletas para su regreso que coordinamos. Sí, estás por Cancún, creo, Katia preciosa. Chicas, otra cosa, comentarles que este jueves a las 7 de la noche
Es la mentoría, es la mentoría de marca personal. Recuerden que en el desafío de Fiestas Patrias, les comentamos que tanto para todas las nuevas alumnas que están, que se han matriculado este mes y el mes pasado, y todas las alumnas que participaron en el desafío de Fiestas Patrias, todas las alumnas que nos enviaron sus joyas para el concurso y participaron del desafío, van a participar también de esta ponencia que es ponencia Tu Marca Personal. Esas son ponencias, esos ta son talleres que lo hacemos en grupos cerrados de Zoom o de Meet, pero esta va a ser por Zoom. Así que todas las alumnas de la escuela, ya sea que estén llevando el programa integral, el programa de novias, wedding, el curso de corazones, bueno, todas las alumnas, inclusive las alumnas becadas, todas las alumnas, el 100% de alumnas, reciben estos talleres cerrados que son exclusivamente para potenciar tu marca, porque mis alumnas ya están estudiando para tener su marca. Entonces, ese día, este jueves a las 7 de la noche, están invitadas a este Zoom. Les va a llegar a su aula de WhatsApp el enlace para que ustedes puedan ingresar con facilidad. No se paga absolutamente nada. Es parte de las capacitaciones que reciben nuestras alumnas, aunque hayan tomado un curso, porque nos interesa que pues, no solamente aprendan a hacer joyas, sino que piensen ya en tener su marca personal. ¿Listo? Entonces, eso es el día jueves a las 7 de la noche. Y todas las alumnas están invitadas, todas las alumnas y están invitadas las que no son alumnas y participaron y nos enviaron su joya en el desafío. Ahí están todas, chicas, todas las que participaron y también las que compartieron también están ahí invitadas como se les prometió. Ahí les van a enviar el enlace del Zoom el día de mañana, ¿vale? Vamos a voltear. Ok, María Yanivel, yo estaré el día 17 en Nueva York. Perfecto, María, ahí nos vemos con el favor de Dios en Nueva York. Cecia Bravo, New York, en comprarse los cinco boros. En español, Cecia, no te entiendo. Muy bien, Becky, preciosa. Buenas noches, profe, gusto oírla. Catita, ¿cómo estás? Muy bien, arranquemos. Hola, Yoarsi, ¿cómo estás? Desde Santander. Empecemos la clase. Entonces, ya saben, este curso va a ser, este taller va a ser el día jueves a las 7 de la noche, jueves 11 de marzo. Antes que me vaya, quiero darle todos los talleres que les prometí, no quiero deberles nada. Recuerden que mañana miércoles a las 8 de la noche es la clase con las alumnas de Tiaras. Ok, es la cuarta clase. Recuerden que la clase quinta, que es la tiara nueva que vamos a adicionar a ese curso, que es la tiara de línea helicoidal, la vamos a agendar a medida que ustedes me envíen todas sus piezas. Eso es muy importante, ¿vale? Muy bien, arrancamos. ¿Estamos listos? Genial. Empecemos. Déjenme ver si estamos ok. Hasta acá. Sí, Lady, este 11 de marzo a las 7 de la noche. Ahí le van a enviar, Joana, toda la indicación. Mónica, que me estabas preguntando, va a ser el jueves. Así es. ¡Ah! No, jueves 11 de agosto. Agosto, chicas, agosto, agosto. Dije marzo, ¿verdad? Es agosto. Claro que sí. O sea, ya de cada 2 días. Me estabas preguntando, Mónica, ahí está la fecha. ¿Listo? Agosto. Perdón, ahí dice agosto 9. Agosto, no, no, no. Agosto 11. El día jueves 11. ¿Listo? Empezamos. Así es, jueves 11 de agosto. Muy bien, entonces quiero saber cuál es tu nombre y de dónde me escribes. Y quiero que me digas si es que tú ya tienes tu marca personal, si ya tienes tu packing. Descríbeme cómo es tu packing para poder ir hablando más en detalle. Listo, arrancamos. Arrancamos. Su lápiz y papel porque ahora van a ver muchas maneras de cómo poder trabajar su packing y vamos a darle un poquito de ideas. ¿Listo? Muy bien, empezamos. Empezamos.
Empezamos. Y Lady me dice el otro año. No, Reina, es este año. Muy bien, empezamos. Entonces debemos de saber en el tema, en el packing de la joyería. El tema del packing, yo siempre digo, es una parte muy importante. A veces los que hacemos joyas, los que hacemos algún producto de línea artesanal, mates burilados, no sé, una prenda de lana o lo que sea, nos preocupamos solamente en el producto. Pero estamos descuidando ese otro potencial que es el packing. El packing. Entonces, que muchas veces es un 50%, ¿no? 50% el packing y 50%, perdón, la joya y 50% la presentación. Siempre yo pongo un ejemplo, yo vi a un artista que vendía, que hacía unas piedras, lo pintaba, ¿no? Trabajaba con especie de pinturas en mandalas y puntillismo, y era una piedra donde plasmaba todo su arte, ¿no? Pero tenía una presentación tan espectacular, le ponía luces, había un espacio importante en blanco, y era una presentación tan espectacular que el valor, o sea, lo que la gente pagaba o lo que la gente percibía de su marca era wow, ¿no? Porque eso no es magia, eso es estudiado. La percepción del valor, la percepción de joya, de exclusividad, tiene mucho que ver con esos otros componentes que los artesanos, los artistas descuidamos. Entonces, el packing sí es importante. Packing no es una palabra en inglés, pero en realidad es embalaje, todo lo que envuelve la joya. ¿Listo? Entonces, y no solamente tenemos que preocuparnos que sea, que la joya, que ese packing guarde la joya, sino también que sea atractivo. ¿Listo? Son dos criterios que tenemos que tener. Entonces, voy a repetir esto porque ahí estamos descuidando, ¿no? Y decimos, ¿por qué la gente no me paga bien por mis joyas? Si mi joya es de plata, si mi joya es hecho a mano, ¿por qué es que la gente no termina de valorar nuestro trabajo artesanal? Es que una de las razones es que descuidamos el tema del packing. ¿Listo? Y para hablar del tema del packing, no podemos dejar de hablar en algo que ustedes o todas las alumnas que ya están dedicándose a joyería, debemos de pensar ya en lo que es tener una línea gráfica, ¿no? Palabra que para mí era muy desconocida por mucho tiempo, pero cuando la adopté, o bueno, ya tuve lo que era la línea gráfica, me ayudó un poco a generar todo ese el tema de imagen para mi presentación. ¿Listo? Vamos, Giovanita, con el siguiente PPT. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para crear nuestros empaques? ¿En qué tenemos que pensar? Entonces, vamos, Giovanita, ¿en qué cosa tenemos que pensar? Tenemos que pensar diferentes, tenemos que hacer diferentes preguntas, ¿no? A mí en estos espacios me gusta darle a mis alumnas más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque no todas los artesanos o todos los emprendedores están en el mismo punto. Todos están en diferentes puntos de crecimiento. Entonces, ahí va la pregunta, ¿no? Entonces, primero tengo que pensar en relación a los packings o dónde voy a envolver mi joya para entregar. Tengo que pensar dónde voy a estar. Voy a estar normalmente en eventos en tiendas, voy a estar, yo voy a vender en tiendas, ¿no? Por departamento, voy a estar en ferias, o voy a hacer solamente tienda online. De hecho, que cada manera de cómo presento mi joyería o donde presente, me van a demandar diferentes cuidados que debo de tener para poder mostrar o embalar o entregar mis productos, ¿ok? Acá dice, las joyas que se envían necesitan un embalaje más protector. Sí, las joyas que se envían deberíamos tener mucho cuidado en cómo lo enviamos, ¿no? Y más en general, ¿no? Y ahí yo algunas veces les he contado de que una alumna me llama y me dice, Magali, acabo de entregar un collar con un anillo y pues la cliente está molesta porque el anillo estaba pues aplastado y estaba rarísimo porque yo le envié bien en su cajita y el anillo estaba aplastado. Entonces la cliente estaba molesta porque pues no pagó por un anillo aplastado
Y yo lo envié bien, yo lo envié bien, entonces, ¿qué hago? Y me ha bloqueado, está molesta y ella era una buena cliente. ¿Qué cosa hago? Me dice. Entonces me llama para ver qué cosa, qué hacer, ¿no? En ese caso, ya la alumna, la cliente la había bloqueado, dice, porque pues una mala experiencia, pues abres tu paquete y pues ves tu anillo aplastado. Yo le digo, ah, ya, bueno, le había bloqueado. Entonces le digo, pero ¿cómo le enviaste tu joya? Le digo, ¿cómo la has enviado? No, yo la envié en una cajita cerrada. Me dice, ah, ya, claro, la pulsera no le pasa nada, pero ¿y cómo le has enviado el anillo? No, el anillo lo puse ahí encima de la pulsera. Ah, el anillo encima de la pulsera. Entonces, ¿qué significa? Pues que el anillo no tenía un packing correcto, ¿no? El anillo es una pieza muy sensible, tiene que tener un packing individual, un packing pues personalizado, porque como es una pieza pequeña y una pieza si es tejida, obviamente se puede aplastar. Y en ese caso fue, bueno, es una, cuando tú tienes una mala experiencia con un cliente, siempre la idea es dar la cara, ¿no? Nunca te desconectes del cliente, trata de resolverlo porque todo siempre se puede revertir algo negativo, ¿no? Porque esa clienta, tú puedes decir, ah, bueno, una clienta menos, pero no es una clienta menos, sino que esa clienta que está insatisfecha puede dar una no buena referencia de tu trabajo y no es una clienta menos, son 5 o 6 clientas menos, o sea, no es una clienta menos, son varias clientas menos de las que no solamente pueden no comprarte, ¿no? Que sería pues lo menos, sino que están dando una comunicación incorrecta o negativa por esa experiencia. Entonces, yo le sugerí pues que trate de contactar a la clienta, pues que lamentaba mucho esa experiencia de ese momento y que pues tenía su servicio de su marca, tenía garantía de devolución de mantenimiento. Entonces, y en ese punto yo les digo, no es que ustedes van a gastar, tú puedes decir, Magali, pero si yo ya le di, o sea, voy a volver a gastar en esta clienta, no estás gastando, no estás gastando porque estás resolviendo y estás invirtiendo en algo que nos puede pasar a todos, nos puede pasar. Uno trata de cuidar en todos los detalles. Pero cuando hay volumen de trabajo, ya sea de envío, siempre pueden pasar cosas. Entonces, no perdamos la oportunidad de hablar directamente con el cliente. Pedirle disculpas, pues, lo lamento que haya pasado, probablemente, pues, y la persona no lo puso realmente el anillo en su caja, lo puso ahí con toda la caja, la pulsera plana. Entonces le dice, bueno, no te preocupes, se te va a hacer el envío del otro. Okay, y no tengan miedo, no piensen que están gastando, están invirtiendo y asumir la responsabilidad. No le di en una caja, o sea, no le di una caja del anillo. Entonces, es mi sugerencia, ¿no? Es mi sugerencia. Siempre una mala experiencia es una oportunidad para mejorar nuestros procesos. Tomémoslo así. Y fue bonito porque de hecho se puso en contacto con la clienta. Y hizo que se revierta absolutamente todo. Es más, luego, como estuvo contenta porque le cambió el anillo, le explicó, pues, ¿no? Que tenía que tener cuidado. Y nada, luego más bien le hizo un comentario bonito y pues entendió que esas cosas pasan, ¿no? Esas cosas pasan y hablando siempre se entiende, como se dice. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso para que sepan que debemos tener cuidado en los paquetes individuales. Muy bien, entonces acá dice, esto puede significar una caja más grande, ¿eh? Acá dice, esto puede significar una caja más grande para acomodar el plástico de burbujas, más cajas de embalaje interior, simplemente más cajas resistentes. Cuando uno manda afuera, recuerden de comprar ese plástico que tiene bolitas de burbujas, hay como de 2, 3 tamaños, y esto ayuda, pues, ¿no?, a proteger de alguna manera la joya o algunas cosas que tú envías. ¿Listo? Vamos. Hasta acá cuéntenme si les ha pasado algo, han tenido alguna experiencia ahí con sus envíos. Cuéntenme, yo las voy a leer. ¿Ok? Este, por ejemplo, es una presentación impecable que puede estar dentro
de una tienda por departamento y también puede estar fuera, pero ojo, eso en un evento donde tú vas a estar muchos días, 15 días más o menos, porque también dependiendo los días que tú vas a estar en un evento externo, es que armas todo el montaje. Cuando tú vas a estar pocos días, de pronto llevar algo más práctico, pero mira, se ve lindo para tiendas por departamento, una paleta limpia del color, donde le permite a la vista observar limpiamente tu joya. Cuando hay menos color, cuando hay menos intercambio de colores, ayuda a la vista a poder disfrutar tus joyas. O sea, qué importante es esto, ya sea que ustedes decidan que su presentación sea toda negra, o toda clara, o toda celeste, o toda rosa. Quiero que destaquen que el cerebro, o sea, la vista humana, le es más fácil percibir la belleza cuando hay limpieza y hay orden visualmente. Entonces, eso me invita a mí a pararme y a observar esos detalles, ¿no? Cuando hay muchos colores, la vista se distrae, se cansa y se va porque le cuesta reconocer cada una de las joyas. ¿Listo? Muy bien, déjenme ver los comentarios acá un poquito. Hola, Sonita preciosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Anita, en mi municipio han hecho mucho énfasis en usar materiales reciclables. De eso vamos a hablar, de los materiales reciclables. Listo, vamos. Vamos con lo otro, que hay mucho que hablar en este tema, ¿ok? Entonces, para elegir la caja, tenemos que saber qué tipo de joyas son. Los aretes, por ejemplo, se pueden poner en blister de cartulina, que ustedes han visto que yo lo utilizo no solamente para el momento donde vendo la joya, sino para transportar y también para guardarlo como inventario, como stock. Siempre se sugiere que esté justo así, esté en su packing individual. Siempre se sugiere que tenga su packing, como yo le comento, yo tengo de blanco y también lo tengo de negro, ¿no? O sea, uno se disfraza para la ocasión, más elegantona, ¿no? O más para exponerlo afuera. Por eso es que yo lo utilizo dos colores. Entonces, cada uno tiene que tener su packing y siempre guardadito en una bolsa. Eso ya sea para que lo guardes para inventario o transporte. Pero los aretes generalmente se sugieren que se presenten así. Cuanto más espacio hay, más espacio hay en una joya, la joya tiene más valor. Ojo, cuando más espacio vacío hay, la joya se percibe como más valor. Eso también hay que considerar. Cuando el espacio es muy pequeñito y tienes una joya de valor y el espacio es muy pequeñito, tú cumples el objetivo de mostrar la joya, pero te pierdes la oportunidad de mostrarle en toda su magnitud. O sea, mientras más grande es el packing, de pronto se percibe más valor. Eso es subjetivo, eso es relativo en realidad, pero sí es importante considerar, ¿ok? Escoger un paquete que no solo presente sus joyas de una manera atractiva. No solamente tiene que ser bonito a la vista, sino que mantenga tus collares seguros, porque los collares se pueden enredar. Entonces, si estás en caja, una caja que te permita sujetarlos por la parte de arriba y sujetar la parte del dije también, ¿listo? Porque se puede caer. Los aretes no lo puedes poner dentro de una caja que estén bailando. Tienes que contenerlo porque va a estar moviendo, ¿no? Y si es un anillo, no lo pongas así suelto, porque cuando lo abra, pues no va a haber tener una linda experiencia que esté todo bailando. Esos detallitos tienes que cuidarlo. ¿Listo? Vamos a la otra. Acá me está escribiendo Nelita. Listo. Vamos. Ya hemos hablado sobre qué tipo de joyas. Es un criterio, ¿no? Acá hay algunas maneras de cómo se puede presentar, ¿no? Los aretes, ¿no? Puedes presentar las colecciones de esa manera. ¿Listo? Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es tu presupuesto para el embalaje? Esa es otra cosa que tenemos que pensar, porque todo eso impacta sobre el valor de mi joya. Puede ser que tú dices, ya, yo quiero hacer un paquete espectacular, pero esos paquetes no son tan baratos. Hay de todo precio y de eso vamos a hablar ahora.
diferentes packing, los comerciales, los elegantes y los ecológicos son los que más piden el mercado. Entonces, obviamente, mientras más invierto, pues tiene que ser de más calidad y recuerden que el packing no es solo, es un todo, ¿no? Tiene que ver cómo comunico mi marca. ¿Listo? Vamos. Gracias Nelita que estás acá. Un abrazo. Gracias, Reina. Listo, vamos, Giovanita. Vamos a leer lo que dicen acá. Okay. Ahora, cuando uno presenta una joya, hay varias cosas que tienes que considerar, ¿no? Puedes partir desde un blister como una cartulina, que el millar, si estás en Lima, te puede valer como $40 más o menos, un millar de esto. Si es un packing más pequeño, como estos de acá, por ejemplo, si es más pequeño, te puede valer un promedio de $20. Y esto, $40, el millar, millara, estamos hablando de millar, no de ciento. Esto vale como $40 el millar, esto como $20 el millar, y eso no es nada del otro mundo hacerlo, ¿ok? Y también puedes utilizar bolsas para la entrega final. Y obviamente todo eso con tu logo o con tu marca. Ustedes ya tienen que pensar en ir donde un publicista y ayudarles en que les ayuden a tener una línea gráfica. Una línea gráfica generalmente defines el logo, los colores y cómo va a estar toda tu papelería en tema de comunicación, todo lo que tiene que ver con tu marca. Por ejemplo, ahí les voy a mostrar un poco de lo que yo he estado trabajando y todo es exactamente lo mismo, ¿no? Y de hecho, ahorita vamos a hacer todo lo que es el cambio de la actualización de las marcas, porque las marcas se actualizan visualmente cada cierto tiempo. Es como un refresh, ¿no? Es tu marca, pero se refresca. ¿Listo? Muy bien, vamos. Vamos, Giovanita, a la otra. Vamos, Giovanita, a la otra. ¿Ok? Otro. Una vez que tú hayas resuelto esos aspectos muy prácticos del diseño de tu packing, ya hayas conversado con quien te va a ayudar en toda la línea gráfica, piensa cómo y qué puedes o debes de comunicar. No pierdan la oportunidad de que en los packing, por ejemplo, ustedes manden algún mensaje. O sea, los que les ha llegado la cajita feliz que nosotros damos aquí en la escuela, han visto que nosotros ponemos ahí en la cajita, ¿no? Bienvenidas a una nueva aventura. Entonces, de ahí tú puedes mandar mensajes, puedes mandar a imprimir algo que tú quieras decir para tu cliente, para tu cliente. En tu caja puede estar impreso algo muy personal. ¿Listo? Eso tiene que ver también con el ADN de tu marca. Es una oportunidad para que tú comuniques algo. ¿Listo? Entonces, las personas que tienen que ver la personalidad de tu marca, ¿qué tiene que tener? Vas a preguntarte estas cosas que tienes que tener antes de pensar en tu marca. ¿Okay? ¿Cómo puedes ser tú el diseño de tu packing? ¿No? ¿Cómo puedes ser y qué cosas tú deseas comunicar? Cuando hablamos de línea de packing, podemos vender que sea elegante, que sea minimalista, que sea ecológico. ¿Qué cosa queremos comunicar? De repente que sea algo muy jovial. Entonces, estamos comunicando algo. Todas las marcas y los colores siempre comunican algo, ¿no? El negro, el plomo comunican algo, el rojo comunica, la anaranjada comunica. Entonces, quien te ayude a hacer tu línea gráfica, te va a preguntar y él te va a ayudar a elegir cuál es la mejor forma de presentar tu marca y qué colores deberías incluir, que siempre tiene que ver obviamente contigo. ¿Listo? Y eso lo trabajas con tu diseñador gráfico. ¿Listo? Bien, sigamos. Sigamos, chicas. Y justo de esto, de marca personal, de quién soy, ¿no? De cuáles son mis objetivos, qué es lo que me hace único, cuál es mi pasión. Eso es lo que vamos a hablar el día jueves a las 7 de la noche en esta mentoría de negocios para todas las alumnas. Es de libre acceso, no tienen que pagar absolutamente nada. Todas las alumnas de la Escuela de Joyería nos vemos este jueves a las 7 de la noche, donde vamos a hablar de un taller de marca personal. Todas mis alumnas que ya hacen joyas, eso es para todas las alumnas de la escuela, el día jueves a las 7 vamos a hablar en detalle de esto de marca personal. Y ese es un tema aparte.
ya para las que quieren pues fortalecer y avanzar de una manera más concreta, estrategias de cómo potenciar tu marca personal. Ya Giovanna le va a pasar el enlace a sus grupos de WhatsApp. Sigamos, sigamos, chicas, sigamos. ¿Qué tal? Vamos, déjame, permíteme saludar acá a María y a Nivel, un abrazo. Muy buenas tardes, María Eugenia. ¿Qué tal? Ah, millar, millar. ¿Qué significa millar? Mil, reina, mil, 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 mil. Mil significa, o sea, mil de estos te vale como $40 acá en Perú, ¿no? Mil de estos como $20. Mil, un millar. ¿Listo? Ese es un precio referencial. No sé cómo esté en tu país. Probablemente, pues en tus países sean mucho más, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tamaño utilizan las tarjetas y dónde van las piezas? Para que les voy a mostrar, ¿ya? Porque acá tengo esta, por ejemplo, esta tarjeta, yo lo hice de acuerdo al tamaño que yo tengo en mi bolsita incaica. O sea, no hay ninguna, ni una medida. Tú le dices al de la imprenta, házmelo de esta medida. Hay medidas referenciales, ¿no? Las medidas de las tarjetas personales, pero en realidad yo tengo varias. No, yo tengo varias, por ejemplo, déjenme ver acá. Déjenme ver acá. Por ejemplo, esta es una que me hice hace tiempo. Este es un estándar como para tarjeta personal. Acá, por ejemplo, pongo mi. Este es mi logo antiguo. Siempre tus datos. Acá tengo otro, por ejemplo. Este, por ejemplo, es del que yo tengo las indicaciones en inglés y en francés. Que francés por el punto de venta que tenemos en Francia, por eso me pidieron la traducción en dos idiomas. Esto en realidad se voltea, ¿no? Se voltea y va así. Y acá se pone la dedicatoria para quién es, ¿no? Esto más o menos es una tarjeta. Después, esto que es de, eso es lo estándar, ¿no? Y yo lo pongo del tamaño de mi, vamos a medir, para darle una medida exacta, ¿ok? ¿Cuánto mide esto? La medida, la tarjeta personal, una medida estándar para poner los aretes es 9, 9 por 5 y medio. Esa es una medida estándar. Es una medida, pero es una medida de la tarjeta personal. Tú lo puedes hacer más grande. Esta, por ejemplo, esta, ¿cuánto mide? A ver. Vamos a ver. Esto mide. Bueno, a mí me gusta así que sea grande, ¿no? Porque se luce más la joya. 10 por 10. Esta mide 10 por 10. Entonces, mis bolsas de tela, yo la mando a hacer un poquito más grande. Yo la mando a hacer, por ejemplo, 12 por 12 o 13, 13 por 12. Entonces, o hasta más, ¿no? Yo lo hago mucho más grande porque quiero que calce ahí, ¿no? Entonces, tú lo mandas a hacer a tu medida. Listo, eso no hay problema. Tú puedes elegir las medidas. Igual, las cajas, por ejemplo, estas sí son medidas estándar, ¿no? Estas son medidas estándar. Tú tienes una caja así y tu caja, esta va acá. Estas son medidas estándar. Ya quien te hace esto, en Lima, por ejemplo, hay una empresa que yo siempre me mando a hacer y más siempre les recomiendo a mis alumnas. Que me hace todo esto y el grupo de WhatsApp siempre les enviamos si quieren el nombre del proveedor. Y lo bueno es que ellos tienen diversos modelos. Está Milagros, Milagros, Milagritos de Guayaga, en Jirón Guayaga, los que conocen la Galería Guisado, al fondo están Milagritos. Yo trabajo con ella y a todas mis alumnas las refiero. Entonces, ella te puede dar un catálogo, o sea, un catálogo de diversas. Tonos y de diversas maneras como tú puedes presentar toda tu joyería. ¿Listo? Muy bien. Seguimos, Giovanita. Hasta acá, ¿vamos bien? Recién vamos a empezar a mostrar los tipos de packings. ¿Listo? Muy bien, seguimos, seguimos. Acá dice, un comprador que busca joyas, eso también tienen que saber, aquí es bastante importante. Un comprador que busca joyas hechas a mano en los mercados artesanales
tienen deseos y expectativas diferentes, ojo, ojo, a los que van a comprar a tiendas de lujo de departamento. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. No solamente que lo sepan, sino que lo puedan percibir, ¿no? ¿Qué busca alguien que va a una feria? A una feria o a los bazares, que le dicen, ¿no? Ellos no están yendo a comprar algo así como de lujo, ¿verdad? Porque si quieren algo lujo, algo diferente, se va a una tienda por departamento. Lo que ellos van a encontrar, saben que van a encontrar otra cosa. Entonces, en las ferias y los bazares nos permite ser más creativos para trabajar inclusive packings ecológicos, muy lindos, por cierto, y packings como esto, ¿por qué no? ¿Dónde va a levantar tu marca, ¿no? Hay cajas que son mucho más costosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una promedio, ¿listo? Entonces hay que ver que dependiendo donde uno va, más o menos tiene una idea de qué es lo que va a encontrar, inclusive qué tipo de feria, ¿listo? Vamos en lo otro, Giovanita, hay que avanzar ahí para no quedarnos. O sea, saber dónde vamos a vender tiene que ver, ¿no? En caso de la estética también, ¿no? Entonces, tu pregunta es, ¿tú prefieres mostrar un empaque donde tú te enfoques más en la joya o quieres también darle una oportunidad a tu talento artístico también y lucirte con el tema de tu packing? Por ejemplo, yo destaco mucho el trabajo de Fanny de Colombia, donde ella me obsequió una joya hermosa, como dos joyas para mí y para mi hijita, y tenía una caja preciosa. O sea, ella se ve que es artista también en el tema de cajas personalizadas en Tupán, donde hicieron como un pirograbado quemado, el tema de su nombre, que por acá lo debo de tener. La verdad creo que hasta mi hija se lo llevó a su cuarto porque le encantó. Entonces, si tú también eres un artista, pues que tu caja sea una oportunidad para mostrar ese arte. Entonces, Fanny hace bisutería, de hecho que ya seguro va a ser pronto joyería tejida, pero también tiene un packing bonito, entonces hay un balance y lo bonito es que cumples con su objetivo, encanta, encanta, y me encanta todo lo que hace Fanny. Lo que me regaló fue unas pulseras lindas de bisutería, pero ahí se lució también como artista. Con el tema de su caja linda, su packing. Y de hecho, que cuando me traje dulces de Colombia y muy deliciosos, por cierto, esos venían en unas cajas de madera de Trupán preciosa, donde pues ahí hicieron el grabado del nombre y de la marca. Entonces, eso no es una cosa que no lo pueden hacer. Solo se necesita ingenio y creatividad. Acá me dice bellas cajas que me encantan. Información del proveedor de Sport de Cajas. Claro que sí, Katherine. Milagritos, hace envíos a todos lados. Así que ella te va a preparar algo bonito, seguro. Dice, el packing le da a nuestras piezas muy buena presentación y la clienta aprecia ese valor agregado. Yo cuando hago mis cajas siempre digo, ¿esto yo lo guardaría o yo lo botaría? Siempre pregunto eso, ¿yo lo guardaría o yo lo botaría? Entonces, trata de que tu inversión te alcance un poquito a eso de cuando las mujeres son prácticas, por ejemplo, cuando algo no es medianamente bonito, lo bota, o sea, se desprenden, ¿verdad? Entonces, trata de que tu packing sea para que lo guarden, ¿listo? Vamos, sigamos, chicas. Espero que la información que les estoy dando les sea de relevancia, ¿listo? Dice, qué barato, a mí como 25, 100 unidades, Belki. Bueno, que en Estados Unidos es más caro todo, ¿verdad? Acá sí, acá en Lima, pues podemos encontrar con ese precio. Vamos, vamos. Vamos a hablar un poquito de los embalajes minimalistas. Y de hecho, si ustedes buscan en internet, ahí pongan cómo hacer cajas para joyería, cómo hacer cajas para bisutería. Y es sencillo, es muy sencillo. Y esto lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer ustedes. De hecho, a un curso que dimos nosotros para las personas con discapacidad en CONADIS, también les enseñamos cómo hacer sus cajas. Y de hecho, muchas de nuestras profesoras que estuvieron ahí ayudándonos a enseñarles, les estuvieron mandando videos, hicieron una presentación muy bonita, porque ellas mismas
hacían sus cajas, ¿no? Hay moldes en internet que ustedes pueden bajar y pueden combinarlo también con tela, ¿no? Acá, por ejemplo, hay uno lindo. Y cuando hablamos de embalajes de minimalista, podemos partir de la joya que está en el estante de inventario hasta el cliente final, ¿no? De un empaque súper sencillo, donde simplemente esté el cartón, la joya, ¿no? Es súper minimalista y solamente tu marca, nada más. Eso es lo más minimalista. Y bueno, eres libre de optar por ese estilo mientras tú vas trabajando un poquito más de repente a packings de lujo, ¿no? Y te voy a mostrar algunas cosas que las que vendemos joyas siempre hay que ver. Por ejemplo, yo tengo este papelito, este papel, el millar de este papel, el millar de este papel vale como $90. Este es un papel, por ejemplo, no sé si se escucha, mira. Este sonido, no sé si solamente me pasa a mí, a las mujeres, este sonido le da una sensación como que está en el shopping, como que está comprando o abriendo un regalo. Entonces, el objetivo de este papel no solamente es envolver la joya, sino que le permite al cliente o a nosotros regalarle a nuestro cliente una experiencia. Una experiencia de abrir, por ejemplo, una joya. Eso está dentro de tu caja, tú abres. Y tenemos acá estos stickers, ¿no? Acá, por ejemplo, la marca en esos stickers. Esos son stickers autoadhesivos, con la que tú, que también tiene que estar el tema de tu marca, ¿no es cierto? Son stickers autoadhesivos que te va a servir para, por más minimalista que sea tu bolsita, tú le pones solamente ese sticker y pues le da un toque, ¿no? Entonces, mira todas las cosas que poco a poco tú puedes ir haciéndote de los stickers. Todo eso se manda a hacer. Parece importante tener una línea gráfica, porque tú, teniendo una línea gráfica, tú puedes hacer todo esto, ¿no? Desde tu logo para cerrar las cajas. Esto, por ejemplo, a mí me sirve cuando yo entrego, por ejemplo, los hilos de plata, cuando entrego una joya. Entonces, yo lo cierro acá, agarro mi sticker dentro de la caja y tengo diversas cajas. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, algunas cajas que tengo acá, desde las cajas que utilizaba hace mucho tiempo, cuando entregaba mis tiaras, o sea, hace uff. Las primeras tiaras le hice creo hace como 9 años. Acá, por ejemplo, acá cerramos, ¿no? Bueno, lo he puesto al revés. Pero cuando tú tienes estos detalles, poco a poco le van sumando en el tema de tu marca, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las cajas cuando yo no sabía nada de esto, y estas eran mis primeras cajas donde vendía mis tiaras, o sea, hace como 9 años. Esta es una caja que tiene su papelito, ya tenía su papelito. Ya no utilizo esta, utilizo otras. Y quería mostrarle acá una caja, no sé si lo tengo acá, por decir la primera caja, no sé si lo tengo acá. Uy, ah, ya. No sé si se ven acá las chicas hace 13 años, hace 13 años, no sé si se acordarán de esta primera caja, no sé si estará acá Edith Novoa, o las Warmis de Ventanilla, no sé si se acordarán. Esa es una caja que tiene 13 años, chicas, 13 años. Esta caja la hicimos cuando era presidenta de la Asociación de Artesanas de Ventanilla, Warmi Uruguay, no sé, dice acá, Asociación de Artesanas de Ventanilla, Warmi Uruguay, o sea, uff, como dice Giovanita, el año de la tacataca. Giovanna, pues que me hace hablar esas cosas. Dice la Asociación de Artesanos de Ventanilla, Warmi Uruguay. No sabía nada, nada de packing, nada. Solamente me dijeron que sea algo peruano. Entonces, acá está algo peruano. Eso tenía una mica que ya no hay, o sea, ya se perdió.
Y acá poníamos los números telefónicos de todas las socias, todos estaban acá. Teléfono fijo, no, acá hay teléfono fijo y teléfonos celulares, de la presidenta, de la tesorera y de la secretaria. Así funciona la asociación, pues, ¿no? Y acá estaba, pues, el mail. Entonces, esta caja sin mucha ciencia la vendían así, ¿no? Pues ahora no, ahora ya le meten un poquito su ciencia al asunto. No sé si se acordaron ustedes de la Asociación Warmi Uruguay. Bueno, yo fundé hace como 13 o casi 14 años, no, hace 14 años, en el 2008. A ver, saca tu línea, 13 o 14 años, la Asociación de Artesanos de Ventanilla Warmi Uruguay. Y bueno, pues eso fue la cuna de emprendedoras en joyería tejida acá en Ventanilla y en todo Lima. Y de hecho, que grandes maestras salieron de acá. Y de hecho, que el profesor Juan Pacheco vino acá a enseñarnos a todas nosotras esta hermosa joyería, bueno, cuando era presidenta ahí de esa asociación de artesanas. Bonitos recuerdos. Entonces, estábamos hablando de packing, ¿verdad? A ver, Giovanita, vuélveme por favor estamos en lo minimalista, de lo más sencillo, y en internet pueden sacar muchos modelos. Vamos a ver qué dicen las chicas, ya saben que tengo que cambiar. A ver, me parece que ofrecen packs completos donde incluyen todo esto. Así es, Caterín. Por ejemplo, Milagros, con la que yo trabajo, te ofrece modelos, colores, tipos de caja para todo precio, ¿ok? Anita dice, las primeras cajas que sean utilizadas son una reliquia. Se les guarda y se les tiene para exposición. Y puede decir que era la primerita que utilizaba. Así es, Anita, así es. Dianita, ¿y ellos hacen envíos internacionales? Les voy a preguntar, yo les voy a dar su número, pregúntenme al WhatsApp, le voy a dar a Giovanna, porque Giovanna creo que no lo tiene, con ellos directamente. Y Diana, yo creo que sí hacen envíos internacionales, sí. Porque ellos son los top acá en el Perú y la verdad no cobran tan caro, no cobran tan caro. Magali, ¿el papel, los stickers lo fabrica el mismo proveedor? No, son diferentes. El papel, pero Milagrito también te puede hacer, ¿ah? Yo les voy a dar los enlaces a las alumnas del grupo WhatsApp, no se preocupen. Ustedes pregúntenme directamente, yo les hago copia y pega, yo les comparto. A ver, ¿qué más dice acá? Maestra, buenas noches. Dijo en Guayaga, el nombre de la persona, así Leonarda, en la galería Guisado, está entre Guayaga y Abancay, es en el primer sótano, al fondo está Milagritos. Pero mejor escríbeme al WhatsApp para darse el número. Las cajas me encantan. Sí, el proveedor de las cajitas les voy a pasar. El packing le da a nuestras piezas muy buena presentación y la clienta aprecia. Muy bien, listo, sigamos, completos. Perfecto. Ok, ¿dónde estamos ahora? Ya subimos un poquito más, ya queremos darle un plus a nuestra joyería y vamos a hablar de la joyería de lujo. ¿Listo? Las cajas de la joya de lujo en realidad no escatiman en gastos y pueden ser tan hermosas como las joyas mismas. Eso sí, puede ser. Ustedes saben lo que invierten las marcas, por ejemplo, los que venden maquillaje, o sea, las grandes marcas de maquillaje se preocupan tanto en el packing, demasiado, o sea, tanto muchas veces o más que el producto. ¿Por qué? Porque antropológicamente hablando, las personas le damos mucho valor. Recuerden que siguiendo el triángulo de Maslow, el triángulo de las necesidades, el segundo criterio, el triángulo de las necesidades de Maslow, habla de la necesidad de pertenencia, la necesidad de ser reconocido, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, eso tiene que ver con las marcas. O sea, antropológicamente siempre nos vamos a todo lo que nos da cierta seguridad. Y aunque no los crean, eso de las cajas, ¿por qué invierten ellos? Porque saben que ese es un factor determinante de compra muchas veces para la gente que paga después bien por una joya. ¿Listo? Entonces, eso no es un accidente. Eso tiene que ver con las necesidades por lo que el ser humano pues paga
en el día a día, ¿listo? Ahora, lo que se requiere para hacer que un diseño comunique de lujo son diversos factores, ¿no? Pues que sea metálico, que tenga texturas, eso es importante. Por ejemplo, mire, acá un breve modelo que es una joya, una caja de lujo, o sea, ¿qué puede percibir uno cuando se acerca a esta caja que está todo escalonado? Pues que es un wow, ¿no? O sea, sin comentarios. Cualquier cosa que yo pueda decir, pues está de más. Estamos hablando probablemente de una gema, de un metal, puede ser una piedra preciosa, puede ser de oro blanco, etcétera. Entonces, dígame si no hay una gran inversión, porque lo que percibe el cliente, pues créame que es mucho más muchas veces que la joya, ¿no? Están comprando la joya, algo pues como inalcanzable. Y pues la gente paga con eso. Estamos hablando pues de mercados que pagan, ¿no? Ahora inclusive hay cajas que tienen luces incorporadas, así como ustedes abren una tarjeta navideña y sale una música. Igual, hay cajas que tú abres la caja y salen una luz. Imagínate, todo eso hay, o sea, para gustos y colores y para bolsillos hay de todo. Y estamos hablando de otro nivel de mercado, o sea, de otras necesidades. La gente ya paga otras cosas, ¿ya? El dinero no es problema, la gente ya quiere, pues, paga por la experiencia, y cuanto más experiencia le des, mucho mejor. O sea, hemos partido de lo básico, ¿verdad? Entonces, ya estamos hablando acá de otra cosa. ¿Listo? Entonces, joyería de lujo. Algún día debemos de aspirar, ¿por qué no? ¿No? Estar en los grandes mercados y ¿por qué no? Pues mostrar nuestra joya en ese tipo de paquete. ¿Listo? Hay otras más que quiero mostrarle. ¿Le gustó? Lindo, ¿no? Esos detalles. Por ejemplo, estas cajas, estos si venden en Lima, por ejemplo, tienen la base de metal y se levanta la parte de la joya y es súper linda. Cuando se baja, también se baja la joya. Y es todo eso venden y pues, es mucho más barato comprarlo en Perú, obviamente, que en relación a otro país, ¿no? Entonces, eso no le he visto que tiene milagritos, pero seguro hay en otro lugar. Otro, hablamos de otra cosa importante que tiene que ver con la percepción del tema del tacto. La textura, así es, la textura contribuye también de una gran medida para comunicar una sensación de lujo, especialmente en el packing. ¿Cómo le podemos dar textura a nuestro packing? Por ejemplo, en el tema de impresión, hay un término que se le llama el sectorizado. Si nosotros queremos enfatizar la marca o el detalle, tú le puedes pedir en la imprenta que te muestre los tipos de sectorizados. Significa otra patina más de impresión, es más cara, por cierto, y puede estar en relieve, puede estar mucho más brillosa, puede estar hasta tridimensional, y son esos detalles que le dan pues una percepción, una experiencia al cliente del tocar la marca, ¿cierto? Entonces, mi caja, por ejemplo, este es un tipo de texturizado. No, este es una impresión donde tiene una patina más, pero de brillo, ¿ok? No es un mate puro, sino eso tiene brillo. No es un estampado sencillo. Encima tiene, aparte del color plateado, tiene una platinada. Este es otro plus, este vale un poquitito más. Hay uno que no tiene ese brillo. Se podría decir que es lo comercial, pero si tú le quieres dar una patina más, ese es un plus, eso te vale como de pronto el ciento te puede valer de eso como $200 más o menos, casi $200 así, ¿no? No están tan baratos, no están tan baratos, 180 más o menos, y por esa doble patina que le pone, o sea, cada cosita que tú le pones a tu marca cuesta, chicas. Este mundo de la joyería tejida o en general, esos detalles son inversión. Todo es una inversión que hacen. Ustedes dirán, ah, ¿por qué cobra así la joya? Porque uno invierte en esas cositas. Uno invierte en el packing, uno invierte, pues, en todos esos detalles cuesta dinero.
Entonces, eso no es magia, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es una de las cajitas que yo tengo. O sea, esa, la que vemos en la pantalla, es de una mejor calidad, pero la que yo tengo tiene para jalar, porque así quise, pero esta, lo que ve acá, se ve que es mucho mejor. Y miren, tú jalas la joya del costado, tiene que ver con las calidades de cajas también. Entonces, esa es una manera como tú puedes presentar la joya, tanto el anillo, tanto como la colección, etcétera. Y bueno, tu marca siempre ahí. ¿Listo? Vamos, ahí tienes de colores también. Y tú puedes tener algo aparentemente lujoso, pero si el cartón no es tan caro, o sea, te puede salir también cómodo. ¿Listo? Vamos, otra. Vamos, Giovanita, que hay muchas fotos que quiero mostrarle. Vamos, somos. La otra. Espero que estén tomando mucha información. Listo, ahora el tercero, envases de joyería reutilizables y sostenibles. No sé quién me estaba comentando acá de la joyería sostenible. Wow, eso, recuerden que eso no es una moda. El tema de la sostenibilidad, el tema de eso no es algo, una moda. Es una tendencia que vino a quedarse por siempre. Es una forma de vida que todas las empresas. Es una tendencia que llegó al mundo y todas las empresas de alguna manera se han debido adaptar y adoptar e insertar dentro de su producto, dentro de su proceso productivo y, como no, en el packing. Acá dice, los envases de joyería reutilizables no son solo una forma de ser más sostenible, no, es una forma de hacer que tu marca sea memorable. ¿Por qué memorable? Porque estás escuchando al universo, estás respondiendo ante una necesidad. Entonces, también es importante si es el valor que tú le quieres dar a su marca. Ahora, también hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Puede hacerlo también algo muy lindo, ¿no? Con latas de metal, bolsas de cordón, cajas decorativas. Entonces, es una oportunidad para que explores toda esa parte artística. ¿Listo? Vamos. Vamos, que ahorita voy a verles. Acá, por ejemplo, tenemos acá la de la derecha, ¿no? Es un tono eco, bioamigable, ¿no? Y esos son con cartones, pues son ecológicos, ¿no? Y ese es uno de los tonos que se prestaron mucho más y se prestan para esa tendencia. De hecho, yo mis cajas, estas cajas, por ejemplo, con las que yo envío mi hilo de plata, que se voltean así, ya les voy a mostrar que no. Se la venden así, ¿no? Las cajas te la venden así, no te la venden en caja, te la venden así. Entonces, ¿tú qué cosa haces? Esta es una caja pizzera. La caja pizzera yo les recomiendo mucho. Mira, Giovanita, para que vean. Esta es una caja de pizza. Hay diversos tamaños. Y sirve muy bien para todo, ¿ah? ¿Eh? Joyería, para todo. Y yo lo utilizo, por ejemplo, para enviar mis hilos de plata. Por ejemplo, hago así, mira, para que vean, agarro mi cajita, la volteo. Giovanita, para que vean esto de acá. Por ejemplo, esta es una caja pizzera. Chiquita, esto tiene 10 por 10, si no me equivoco. ¿Sí? 10 por 10. No, esa tiene 10 por 10. Entonces simplemente agarro, lo volteo así rápidamente y acá yo vendo mis hilos de plata. ¿No? Y ya está. Rapidito quedó así como Robocop. Queda así. Okay. Y acá yo pongo mi hilo de plata, ¿no? Cuando vendo hilo de plata, lo envuelvo bonito, lo pongo en su bolsa incaica, le pongo esto también, que es como papelito, estos papelitos, acá yo lo agarro y lo quemamos acá, ¿no? Acá le ponemos esto de acá, que es como para, le da la sensación de un detallito, ¿no? Vamos a poner acá, que me haga desorden, campeón hacer desorden. Y envolvemos el hilo de plata. En este caso yo agarro. Acá tengo, por ejemplo, hilo de plata, ¿ok? Y en el hilo de plata, por ejemplo, también tiene mi marca, ¿no? Magali Juro. Agarramos nuestra bolsa y lo envolvemos, ¿no? Lo envolvemos todo bonito. Bueno, en realidad esto es la mitad. Cuando yo entrego el hilo de plata es por la mitad. Y ahí vas envolviendo
y vas trayendo tu caja. Hay varias cajas, varios tamaños de caja. En la caja donde envío los materiales es mucho más grande, es de 25 por 25 y ahí se me da para poner todo un escrito para todas ustedes. Eso, por ejemplo, es una tendencia eco, una tendencia ecoamigable. Entonces, acá les voy a mostrar varias ideas en relación a esto. Entonces, siempre con ese color, puede ser un papel, ese papel hay diferentes también gramajes. Y miren, ese detalle te permite poner un texto también. ¿Listo? Sigamos, ahí les voy a mostrar un poquito más. Avancemos un poquito rápido, Giovanna, esto porque acá veré cosas lindas que les quiero mostrar de ideas ecológicas, ¿no? Ecoamigables. Por ejemplo, tenemos esa caja con su lacito. Puedes utilizar también para uniformizar, ¿no? El tema de combinar con colores, con cintas, ramitas, por ejemplo, de hojas secas, ¿no? Para darle un detalle también ecológico, ¿no? Y presenta toda una misma línea. Seguimos. Acá también, por ejemplo, les quiero mostrar esto que tiene entre minimalista y ecológico, ¿no? Así, sencillo. Hay bolsas que ya venden listas, solamente tú mandas a imprimir tu handtag y ya. Otra manera, por ejemplo, es el uso de trabajar con maderas, ¿no? O sea, la madera se presta mucho para este tema de joyería. Vamos, Giovanita, el otro. Ajá, vamos a darle un poquito de las ideas de packings en general. Vamos. Acá, por ejemplo, esta es una, ese blanco de ahí es como un colchoncito que se compra. Muchas cajas ya lo venden, que ya vienen con esos, pero muchas cajas vienen vacías para que tú los compres. Yo se compra en cantidad y tú lo puedes, yo cuando inicié, por ejemplo, utilizaba cajas parecidas y yo compraba mi propia napa, o sea, mi propio colchoncito y le ponía toda mi joyería. Y ahí lo adornábamos también con eso, los que hacen tortas, ustedes han visto los que hacen tortas, tienen esa base de las tortas, también lo pueden decorar con una soga también linda. Y bueno, es una oportunidad para que tú también lo puedas hacer. ¿Listo? Y no es muy caro, la verdad, solo es más artístico. Seguimos. Otro. Acá, por ejemplo, las bolsitas. Tú puedes comprar bolsas hechas y mandarte a hacer C. Dios, así es. Puedes mandarte a hacer un sello. Le pones a las cajas un sticker, un detallito y ya. ¿Listo? Otra, por favor, el tema de las bolsitas, el tema de las cajas, también es otra opción. Trabajar con el tema de los colores, los lazos, ¿no? Muy bien. Eso es un poquito más para joyería comercial. Otra, las bolsitas. ¿No? Las bolsitas, por ejemplo, esas bolsitas transparentes son muy baratas y quedan muy bien cuando dentro ustedes presentan la joya en un cartoncito. Los aretes, que son los más rentables. ¿Ok? También venden esas cajitas ahí. Esta, por ejemplo, así es como, por ejemplo, venden donde les digo Milagritos. Ellos te presentan así toda la colección y tú lo puedes comprar desde el papel, le puedes comprar desde el sticker, todo, ¿no? Y yo creo que sí hacen envíos. Es más, hasta tú le puedes mostrar un modelo y ellos te lo hacen, ¿no? Siempre así cuesta un poquito más, pero te lo hacen. Parecería que yo trabajo con ella, pero ella ni sabe que estoy hablando de ella Milagritos. Lo que pasa es que cuando los buenos se recomiendan, ¿no? Y a la vez somos emprendedores peruanos, entonces qué bueno. Entonces, hay varias, ¿ah? No es la única. También, si tú bajas en el segundo sótano, también hay otro proveedor de cajas, pero bueno, es la que más. Con la que más trabajo. Otro tipo de presentación es este detalle. Miren, si tienen ustedes una tela bonita, interesante, cuando trabajan con cobre, por ejemplo, pues qué lindo. Si trabajas con cobre y un metal enchapado, esta es una bonita presentación, ¿no? Cobre y como una cuerina o algo así, pues también queda bonito, ¿no? La idea es ser creativos, ¿no? La idea es al inicio ser creativos. Y siguiendo con esa onda ecológica, quiero mostrarle un poquito de lo que, de una de las combinaciones que pueden pasar desde lo minimalista,
hasta lujoso, si es que te preocupas por los detalles, el trabajo con madera, ¿no? Hay una tendencia importante en las presentaciones de joyas con maderas. De hecho, yo estoy incorporando algunas de mis presentaciones, mis demos, y es en madera, madera pino. Entonces, mira, si tú tienes ahí maderas, si tú tienes ahí cómo cortar, mira, ahí surge una idea interesante de cómo poder presentar. ¿Listo? Seguimos. Siguiendo un poco con la tendencia el uso de lo ecológico o lo ecoamigable. Si tú vas a presentarte en un evento o en un bazar permanente, pues las maderas, los troncos largos, te permiten lucir joyas en cobre, ¿no? Con dijes grandes. ¿Por qué no empiezas en chapadas, en chapes plateados, en chapes dorados, en chapes de color? Entonces, la madera se presta mucho cuando trabajamos joyería en chapada. Es una bonita combinación. ¿Listo? Seguimos. Y nos da la oportunidad para que con esto también cambie mi presentación en mesa. Mira mi presentación en mesa cómo puede ser, ¿no? Tomo elementos de la naturaleza y lo incorporo en mi mesa. Por ejemplo, acá hay como una especie de pasto o grama y es la base de su presentación en un evento. Entonces, es el concepto ecoamigable que ella quiere presentar y ustedes también lo pueden hacer. Entonces, no hay muchas joyas, pero se ve como un espectáculo. A medida que ella va mostrando, va vendiendo y va cambiando. Sigamos. Acá, por ejemplo, ¿cómo tú muestras las joyas? Tienes opciones de mostrar las joyas. Así, por ejemplo, como están mostrando en las joyas en esa demo, así solemos normalmente guardar nuestras joyas. Pero algo que yo recién estaba haciendo, pero yo más lo hice por la necesidad que por el conocimiento, es que en las ferias yo llevaba tap, como tengo tantas joyas, yo llevo un tupper de aretes que no puedo poner en mi mesa porque son muchos. Entonces, un tupper de aretes, un tupper de collares, y como son eventos que tú no estás muchos días, a las mujeres nos gusta pasar como un archivero, ¿no? Entonces, es increíble llevar eso, aparte de las joyas que tú tienes en tu presentación. Mira, ojo, ojo con lo que te voy a decir, y es un poco la experiencia que he tenido en este último evento que he participado. Qué importante es tener en orden tus joyas. Tú prestas tu mesa, no muchas, ¿ah? Cuando tú pones muchas joyas en tu mesa, no creas que se eleva la posibilidad de venta. No, distraes la vista. Tiene que haber, ya sea que estén muchos ordenados. Entonces, ¿qué hago yo? Aparte, tengo como un tupper, tengo varios tuppers ordenados, así. Yo los tengo todos ordenaditos, para que la gente vaya viendo como si fuera un libro. Pues todo lo que no puede ver en la demostración, lo ve como si fuera un libro. Entonces, es increíble cómo se suele vender en esos dispositivos externos que tú tienes, donde almacenas tus joyas y le das la opción a que ellos vayan viendo como si estuvieran barajando las joyas. Y eso es súper porque pues, tú no piensas que eso es supuestamente para guardar y rehusar, pero es una posibilidad, pero tiene que estar ordenado. Ojo, orden, mis colecciones, uno, si dice, no quiero ver más collares, perfecto, acá tiene más collares, quiero ver más aretes de plata, perfecto, acá hay más aretes de plata, entonces, tener en orden tus cosas levanta la posibilidad de venta, no todo tiene que estar en mesa, ¿listo? Todo, mira, cuando es en orden, que yo, mi mesa puede estar en desorden, pero mis joyas siempre tienen un orden, siempre. Entonces, estoy lista cuando alguien viene, ya sea a mi taller, ya sea a la tienda, ya sea a un evento, me permite estar y puedo demorarme más tiempo en guardar mis joyas que hacer las joyas en sí. ¿Listo? Muy bien. Seguimos otra manera de cómo puedo presentar. Ya hemos pasado de los packings, hemos pasado a la presentación final en una feria o un bazar. Miren esta presentación.
Ok, cuando yo utilizo joyas de plata, qué importante es, vuelvo, darle a la vista facilidad para que pueda distinguir una joya. Empezamos con un fondo blanco al inicio y joyas doradas o plateadas. Entonces, ahora les quise mostrar esta foto final con un fondo negro o casi plomo y con las joyas ordenadas. ¿Por qué? Porque es importante, repito, darle a la vista, o sea, al cliente, la oportunidad para que pueda disfrutar las joyas. Entonces, hay una separación, hay un orden, me permito observar la belleza de mi prestación. Tratemos de que no estén las piezas, que les sea difícil al cerebro poder reconocer las piezas. Entonces, hasta acá les he querido mostrar algunas cosas y hemos pasado no solamente de los packings a la presentación final, de la idea cómo ustedes tienen que presentar. Entonces, haciendo un resumen, ahora voy a voltear a comentarios, haciendo un resumen, a ver, maestra, por favor, para darnos ideas para los anillos. Para los anillos, Vivianita, es mucho más fácil, son cajas sencillas. Bueno, yo suelo dar esto cuando doy mis cuñeras, por ejemplo, ¿no? Suelo dar esta cuando doy mis cuñeras, porque a las cuñeras tienen que tener mucho más espacio y la caja tiene que ser más dura, porque si no va a pasar eso de que pues se le. Y eso tiene, esa es una inversión. Esta caja no te vale menos de $4, más o menos. Entonces, yo hablo en dólares más o menos por el soles. Estas cajas también, estas son cajas, depende de la joya, ¿no? Si es en plata, si es en chapada, o sea, dependiendo de la calidad de la joya, utilizo un paquete diferente. Esto vale más, esto puede valer más, pero una brazalete de plata sí me exige una presentarle en ese tipo de cajas, ¿listo? Ahí vamos a leer lo que dicen acá. Elda Flores, excelente clase. Buenas noches, Natalia. Para los anillos, Vivian, bueno, ya saben, ahí yo tengo las demos donde tú pones los anillos para mesa, que son transparentes o de acrílico, o las cajitas son cuadradas. No, no, no es nada diferente a lo que te puedas imaginar, solamente que acá en mesa no lo tengo. ¿Listo? Excelente diseño para nuestras joyas, linda presentación. Hola, Flor, ¿qué tal? Buenas noches. Muestra, envuélveme el mío para traerlo aquí en Nueva York. Listo, genial. Virutita de papel, claro, ayuda a que se vea bonito. Estas son virutas de papel. Y tenemos la fortuna que acá en Lima estas cosas no están tan caras también. Por eso que la diferencia del precio, ¿no? A ver qué más dicen acá, ta, ta, ta. Listo. Bueno, chicas, ¿qué les pareció la clase de ahora? He querido mostrar muchas imágenes para que ustedes, que somos muy visuales, podamos entrar. Entonces, haciendo un resumen, número uno, ya ustedes deben de pensar, escriban ahí, línea gráfica, y escriban, ¿qué es línea gráfica? ¿Cómo contrato a un, cómo consigo mi línea gráfica? Escríbanlo de una vez. Yo me enteré de esa palabra como 8 años después, 8 años. De que hacía joyería. O sea, yo tenía mi marca, pero no tenía una línea gráfica de toda mi marca. No tenía, nadie me había explicado eso. Entonces, no esperes pasar 8 años para que tú contrates a un diseñador y te haga tu línea gráfica. Entonces, va a ser como la varita mágica a todo lo que tú haces. Te va a ayudar visualmente y no vas a estar inventando, ni vas a estar probando. Porque te vas a dejar guiar por un experto. ¿Cuánto vale hacer una línea gráfica? Dependiendo, eso te puede valer un promedio de $100, promedio. Un diseñador gráfica te entrega un documento que donde te muestra cómo va a ser tu diseño de tu caja, de tus hojas membretadas, de todo, de tus lapiceros, de tu taza, todo, todo, de todo lo que pueda ver tu marca. Es una línea gráfica. La línea gráfica te permite cambiar de tonos, tú puedes elegir entre 4 o 5 tonos. Entonces, eso tiene que ver con todo, inclusive con lo que, si tú vas a tener tu red social o tu página de Facebook, tu línea gráfica.
Tiene todo eso que ver. ¿Listo? Otra cosa que tienes que tener, uno, saber que tú puedes hacer tus cajas. Busca en YouTube y di cómo hago cajas, cómo puedo hacer mis cajas para joyería. Hay muchas ideas. Pero si ya quieres contratar a un profesional, en tu localidad debe haber quien hace eso. En mi caso, yo trabajo con uno o dos a los grupos de WhatsApp, yo les doy esos números. En mi caso es Milagritos y tengo también otro que me hace los blisters, les puedo dar, de hecho, siempre le doy a mis alumnas. Y si quieres, obviamente, joya, joya, y es otro precio. Y también ahí ya no he visto que haga cajas de lujo, pero sí, pues debe haber, ¿no? O seguro que también hay en Amazon, ahí hay más cosas interesantes. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Esta clase responde a uno de los temas que ustedes nos pidieron para el día de hoy. Entonces, nos tomamos, como ustedes ven, el día y a un grupo de profesionales que nos ayudan a hacer todo esto. Todo lo que ustedes ven acá, lo que pasa en escuela, es un trabajo de gente profesional que está detrás para que salga el PPT, para que salga ese banner que dice ahí. Todo eso habla de la línea gráfica, ¿no? La escuela de joyería tiene una línea gráfica y eso es parte de lo que ustedes perciben también. Nosotros no somos perfectos ni somos la maravilla, somos emprendedores que estamos avanzando. Entonces, esto es parte de nuestro trabajo, ¿listo? Entonces, espero que les haya gustado porque principalmente es hecho con bastante cariño para ustedes. Nadie nos paga eso, es algo que lo hacemos con bastante cariño, es un trabajo que tiene mucha responsabilidad en mi caso, porque me encanta y nos preocupamos de que mis alumnas, ustedes dirán, ¿por qué es que las alumnas de la Escuela de Joyería Tejida hay tantas marcas reconocidas en el mercado? Porque eso no es magia, eso es trabajo, eso es, aparte de hacer las joyas, que tengan información de estas cosas que a veces uno tiene pues que pagar para encontrar la información o buscarla, o uno simplemente ni sabe que existen. Entonces, me gusta pasar esa información y ojalá que en algo, pueda sumar a sus emprendimientos. Entonces, espero que hayan tomado nota. Y pues no quiero dejarles de invitar a nuestro próximo evento, haciendo un resumen de las actividades que se vienen, a nuestro próximo evento de joyería tejida en Costa Rica. Acá luego ustedes me escriben qué tal les pareció la clase, si les gustó o qué cosa pueden resaltar, qué es lo que más han aprendido. Siempre acuérdense de escribir qué es lo que más ustedes. O sea, ¿con qué se quedan? Porque al momento de que uno escribe, es una oportunidad para afianzar el conocimiento, ¿no? Al momento de escribir, ahí empieza el proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a ver qué está acá. Bueno, recordarles nuevamente que ya están abiertas las inscripciones. Felicitamos a las alumnas que ya están inscritas. Recuerden que si quieren vivir esa experiencia hermosa de Colombia, igual es otro curso, no va a ser el mismo curso de Colombia, es el curso de tiaras, pero en flores avanzadas, donde va también a tener una clase más, aparte del que esté en la plataforma, todo está grabado, si por A o B no pueden ir, no se pierden absolutamente nada, es el programa online, tú puedes estar en cualquier parte del mundo y seguir. No solamente en vivo lo que va a pasar, que todo es en grupo cerrado de este curso de tiaras y piezas compuestas, sino que tienes acceso automático a todas las clases de tiaras, flores avanzadas y a las actualizaciones en vivo que no, nos encanta hacer durante y después de las clases. Porque lo importante es que las alumnas logren y terminen sus, son joyas elaboradas, no son un aretito, una pulserita, demandan labor, entonces siempre digo que las cosas buenas tienen su tiempo. Así que están cordialmente invitadas a este seminario de Costa Rica del 3 al 7 de octubre y también recordarles a todas las alumnas que tenemos este 7, este 11 de agosto, esta mentoría de negocios para todas las alumnas de la escuela. Y también para todas las alumnas que participaron de ese gran desafío de joyería tejida. Y también este día jueves vamos a dar, y acá
lo tengo, permítame mostrarle. Vamos a estar dando el día jueves, porque me lo han estado pidiendo, el día de la mentoría, vamos a estar enseñando este corazón, que bueno, este corazón se lo estoy dedicando a las mamitas de Costa Rica, este domingo 15 de agosto es el Día de las Madres en Costa Rica, ¿cierto? En Costa Rica es el Día de las Madres, así que este jueves 11 a las 7 de la noche. Vamos a aprovechar para hacer varias cosas. Uno, vamos a dar las clases de mentoría de lo que es taller, de cómo hacer crecer mi marca personal para todas las alumnas que ya saben hacer joyas. Entonces, tenemos que trabajar más marca personal. Es un tema aparte, son estrategias puntuales que tenemos que ir trabajando. Y vamos también, después que tengamos esa clase, vamos a enseñar en este grupo cómo hacer esto. Porque estuvimos pasando un paso a paso de una joya modelo corazón, porque estuvimos promoviendo nuestro curso de corazón y me han hecho muchas preguntas. Entonces, este jueves va a ser una bonita oportunidad para, con todas las alumnas de la escuela, poder enseñarles ese detalle que es la cara de mi engaste de corazón. Yo tengo acá el mío, que es el doradito, porque pues el negro ya se fue con su dueño. Entonces nos vamos a ver el día jueves. ¿Para quiénes es esta mentoría y para quiénes son estas clases que damos en grupo cerrado? Para todo el universo de nuestras alumnas de la Escuela de Joyería Tejida. Ya hayas tomado un curso, medio curso, seas alumna becada, seas alumna del integral, este curso es para ti. Y también están invitadas todas las alumnas que nos presentaron sus joyas en el último desafío de Fiestas Patrias. Todas las que participaron, más de 50 alumnas que nos entregaron su joya, también se les va a pasar el enlace por Zoom y van a formar parte de ese taller hermoso, que es el día jueves a las 7 de la noche. Nuestras alumnas, no se preocupen porque se les va a pasar y todo queda grabado. No se preocupen. ¿Listo? A ver, ¿qué dice acá? Las leo. Escríbanme y yo las voy leyendo. Profe, me quedo con todo. Fue una gran información. Muchas gracias. Gracias, profe, qué bendición. No, gracias a ustedes, chicas. Gracias. Fue una clase muy importante para mejorar este emprendimiento. Interesante información. Es algo que me encantó. Entonces, también decirte que si tú estás interesada, todas las alumnas que se están matriculando en el curso de Costa Rica, todas también van a ingresar hasta este jueves, todas las que se matriculen van a ingresar. Y recordarles que hasta el viernes 12, el curso de joyas modelo corazón, de mallas corazón, está ahorita con descuento. Las alumnas que me han preguntado pueden ingresar al grupo de joyas modelo corazón. Bueno, esta es una de las joyas que se aprende tanto para collar, tanto para anillo. Está ahorita hasta el viernes 12. Un precio especial para todas las que no son alumnas y para las que son alumnas tienen adicional un 10% de descuento adicional del curso de mallas corazón en punto peruano. Entonces, ya les comento, están cordialmente invitadas a este curso donde se aprenden diversas joyas modelo corazón que son tan solicitadas y tan rentables en cualquier momento del año. Es joyería comercial y atemporal. Entonces, si quieren joyas modelo corazón, está el viernes 12 y usted va a poder aprender a hacer todas estas joyas. Si deseas formar parte de la escuela y empezar tu programa profesional de joyería, también estás invitada. Y si quieres que nos veamos en Costa Rica, del 3 al 7 también, pregúntale a Joanita, me va a encantar poder estar con ustedes y también decirles que las personas que quieran pues encontrarnos en Boston, escríbanme a mi WhatsApp directo al 9899-821183 para poder coordinar. Así que ya ahí nos vamos a ver con varias alumnas, ¿no? Alcira, Belki, probablemente con Cecia, con varias alumnas que ya estamos coordinando para vernos en Nueva York, Dios mediante, primero Dios. Así que ahora las voy a leer. A ver,
Ah, Gaby preciosa. Gaby, hoy día, si no me equivoco, Gabycita está de cumpleaños, nuestra preciosa Gaby Cárdenas. Desde acá le mando un fuerte abrazo, Gaby. Espero no equivocarme. Gaby Cárdenas, te mando un abrazo, te quiero mucho, me encanta ser tu maestra y bueno, feliz de acompañarte en este proceso. De acá recibe un abrazo y un saludo de parte de la Escuela de Joyería. Gaby Cárdenas es una alumna del programa integral de joyería tejida. Son esas alumnas que se toman su tiempo para poder avanzar. Bueno, y es bonito poder acompañarla. Desde acá, Gaby, te mando un abrazo, te deseo un feliz cumpleaños. ¿Y qué más? ¿Algo más, chicas, antes de irme? Cecia, perfecto. Sí, nos vamos a ver, claro que sí. Entonces, bueno, chicas, me encantó estar acá. Cualquier pregunta que ustedes desean, por favor, déjenlo acá en el grupo, ¿no? Si tú quieres llevar el curso de corazones, escribe Magali, quiero estudiar el curso de corazones. Magali, no sé, quiero información de Costa Rica, déjenlo ahí. Si quieren información del programa integral, ahí también. Y Joanita se va a comunicar con ustedes. Ok, gracias Fanny por saludar a nuestra Gaby preciosa. Te mando un abrazo, chicas, y nos vemos, ya saben, mañana con las alumnas del curso de tiaras. Y el día jueves nos vemos con todas las alumnas y atentas en sus grupos de WhatsApp, porque Giovanna les va a pasar la dirección del día Zoom. ¿Ok? Ah, acá está mi Gaby. ¿Ves? ¿Qué pensabas, Gaby? ¿Que te ibas a comer la torta solita? No. Te mando un abrazo, Gaby. Es una alumna muy importante para acá, para la escuela. Estás en tu casa, Gaby. Un gusto, pues, que estés por acá. Me voy. Un abrazo con todos, chicas. Y ha sido con ustedes, Magali Juro, tu amiga, tu maestra en joyería tejida. Bendecida noche con todos. Un besito, chicas. Ya saben, cualquier cosa, estamos para ayudarlas. Bye. Cuídense. Feliz noche.